Anteriormente compartimos una videonota mostrando un método de compostaje denominado lasaña gardening. Pudimos verificar que los residuos orgánicos generados se habían degradado exitosamente. Si tienes espacio o incluso si crees que no tienes espacio, una manera de reintegrarse con el ambiente es crear un huerto urbano. Enseguida mostramos la experiencia realizada en Natural Zone. Teniendo listo el compost que generamos, iniciamos a finales del mes de agosto nuestro micro huerto. Si aún tienes dudas de qué cultivar, puedes revisar nuestro video review de apps para huertos. En esta ocasión, solo utilizamos el alféizar de la ventana como nuestro espacio de siembra. Desde luego, si tienes mayor superficie a ocupar, es hora de sacarle provecho. No tienes macetas y no te alcanza el presupuesto, no hay problema. Utiliza botellas, vasos o bolsas de lácteos limpios como recipiente. Así reduces tu huella de carbono. Y si tienes habilidades artísticas, puedes decorarlas. Colocamos nuestro compost producido, 3 a 4 semillas por maceta, dependiendo del tamaño de la semilla y la maceta. Regamos hasta humedecer y listo. Es importante mantener húmeda la maceta sin encharcarla. Y realizamos el riego cada 4 o 5 días. Registramos las condiciones locales del tiempo en nuestra bitácora naturalista, como ser cambios bruscos de temperatura, la radiación solar extrema, precipitaciones, tormentas eléctricas o episodios de polución atmosférica a causa de los incendios forestales. Es importante tomar en cuenta el tiempo y clima del lugar para que los cultivos sobrevivan sin desanimarnos. Pese a la odisea, hoy nuestros primeros cultivos están creciendo y algunas plantas serán trasladadas a otras macetas para evitar competencia. Así aumentaremos la producción. Recuerda empezar de a poco. Por cierto, seguimos produciendo compost y también puedes realizar el mismo método cavando un pequeño pozo en tu jardín o patio si cuentas con el lugar. ¿Necesitas algún otro motivo para comenzar tu huerto? Te confesamos un pequeño secreto. Si este año no te ha sido posible viajar o pasear por la naturaleza, composta, porque el olor que se genera es muy similar al bosque. Recuerda suscribirte y activar el botón de notificaciones para enterarte de tópicos ambientales. También puedes revisar nuestras referencias y compartir para apoyar nuestro trabajo.